¿Ustedes saben qué son las niñas TIC? Son todas las niñas que están involucradas en las TIC. Sí, todas las niñas que están, pues, o que han marcado historia en las TIC, en las tecnologías. El Día de las Niñas TIC fue creado por Naciones Unidas y busca motivar a las jóvenes para que estudien carreras afines con la ciencia y la tecnología. En un evento realizado en la Universidad del Rosario, un grupo de estudiantes mostró su creatividad e ingenio sobre sus trabajos. Me parece como que la tecnología es algo que hoy en día es algo que influye mucho en todo, entonces es bueno aprender un poco más de eso. Me encantan las matemáticas y todo lo que tenga que ver con programación e inteligencia artificial, me parece fascinante. Ir más allá, lo que podemos dar, cosas nuevas, crear cosas nuevas para la nueva gente, las nuevas generaciones. Al principio la idea que era que fuera un robot que fuera capaz de agarrar cosas, pero pues no se quedaron solo con eso, sino que la idea es que ahora es un robot, pues, recolector. Allí, la ministra Silvia Constain compartió con estudiantes y maestros y resaltó la importancia de que las mujeres se empoderen del tema. ¿Cuál es la importancia de celebrar el Día Internacional de las Niñas TIC? Pues mire, todos los días es un buen día para celebrar tanto las niñas como las TIC, pero hoy es un día en el que celebramos los dos. Es un tema muy importante porque en este sector todavía hay muchos más hombres que mujeres y lo importante es que desde chiquitas, desde tu edad, incluso desde más chiquitos, empecemos a pensar sobre lo importante que es este sector de tecnología, pero más que importante, lo delicioso que es, lo agradable que es. La era digital ha cambiado el panorama del mundo educativo y día a día son más seguidores a estas carreras. Las tecnologías y la ciencia son el reto para encontrar respuestas a grandes problemas, grandes dificultades que tenemos y que en definitiva pues es lo que está jalonando el gran desarrollo de la humanidad. Es muy importante que las niñas se empoderen, empiecen a estudiar estas carreras y empiecen también a crear este nuevo mundo en esta cuarta revolución industrial. Ahora el gran reto que nos espera a nosotras las niñas y adolescentes es empoderarnos de las nuevas tecnologías y del boom de la era digital. Invitamos a todas las niñas de Colombia a estudiar más carreras TIC, a ser parte de nuestro sector, a intervenir en temas como el Big Data, la inteligencia artificial, que son las carreras del futuro y que desde el Ministerio estamos promocionando e incentivando para que más niñas de Colombia participen de nuestro sector. Mejor futuro.